puede chequearlas. Supongo que estará contento de volver a la casa, ¿no? Más bien, inspector. ¿Sabe lo que es estar 8 meses en esa sucia celda? La sacó barata. Agradezca que no hicieron cargos contra usted. De lo contrario, seguiría encerrado. Pero no los hicieron, ¿no? Así que quédese tranquilo, inspector, que no pienso volverlo a ver. Juan, ni se le ocurra acercarse a Gonzalo Velar ni a María Méndez. ¿Ok? Ok, claro. Esas basuras ya son parte de mi pasado, ¿sabes? Fume, inspector. Está todo bien. Yo ahora voy a empezar una nueva vida. Look at me, you may think you see who I really am, but you'll never know me. Every day it's as if I play a part. Now I see if I wear a mask I can fool the world, but I cannot. Buenos días, señora, ¿me puedo ayudar en algo? Buenos días. Estaba buscando un cochecito para mi bebé. Este justamente que estaba mirando es el mejor modelo que tenemos. Es las ruedas reforzadas, completamente reclinable, liviano, el cochecito perfecto. Me encanta, pero preferiría esperar al papá para decidir. Perfecto, elija tranquila y cualquier cosita me llama. Sí, claro. ¿Sí? Gracias. ¡Qué sorpresa tan inesperada! ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué pasa? ¿Te sentís mal? No. No me sorprende que nos hayamos encontrado en este lugar. A mí no. Estamos las dos embarazadas. En cualquier momento vamos a tener a nuestros bebés. Yo creo que ha sido un encuentro con mucha suerte. A lo mejor podemos comprar juntas las cosas para nuestros hijos, ¿no te parece? Por ahí terminamos siendo amigas. Después de todo, estamos embarazadas del mismo hombre, ¿no? Señorita, señorita. ¡Llama a una ambulancia! ¡Urgente! ¿Y Gonzalo cómo está? Ya sé, no me digas nada porque... Bueno, él debe extrañar mucho la casa, ¿no? Ha tenido que dejar muchas cosas para estar con vos, pobre. Vos sabés que todas las personas nos acostumbrábamos tarde o temprano hasta vivir en un sótano, pero a la larga los placeres y el vivir bien siempre vuelve, ¿no? Uno se acuerda de esos momentos. No diga eso, señora. Es que es la verdad, es así. Yo creo que él dejó muchas cosas para estar con vos. También las puede recuperar, ¿no? Él está muy ligado a mi familia. Los motivos están a la vista. Gonzalo no va a volver con usted. ¿Por qué se ríe? Me río. María, qué poco lo conoces. Gonzalo va a volver conmigo. Yo no creo que vos puedas darle todo lo que yo le di en estos años. Es más, hasta vos fuiste un regalo mío para él. Yo te contraté para que él te embarazara. Yo los uní. Y cuando llegue el momento, yo misma voy a ser la que los separe. ¿Es suficiente, señora? No, no es suficiente. Espera. ¿Cómo puede ser que un hombre como Gonzalo esté con... Bueno, con alguien como vos, sin clase, sin educación, impresentable para sus círculos sociales?
¿Vos no te das cuenta que sos de otra clase social? Vos fuiste, sos y serás siempre una sirvienta, María. ¿Qué tal? ¡Ah! Oh, ¿qué se debe tanta alegría? No me digas que ya nació tu nieto. No, no. Se debe a que hoy he descubierto muchas cosas. A ver, ¿qué tipo de cosas? Descubrí, por ejemplo, que la felicidad tengo que procurármela yo mismo, más allá de las cosas que hagan mis hijas o el nacimiento de mi nieto. Muy bien, eso es verdad. Y entonces vine a buscar una respuesta. ¿Ya decidiste casarte conmigo? Ay, Gerardo, a esta altura de nuestras vidas, ¿te parece? Por supuesto que me parece. Es el momento ideal. Ya criamos nuestros hijos, ya tenemos nuestra vida resuelta y podemos hacer lo que queramos. Por ejemplo, yo me gustaría viajar con la mujer amada y esperar que este amor se transforme en mutuo respeto para el momento en que realmente nos toleremos nuestras mañas. ¿Qué te parece? ¿Te vas a casar conmigo? Sería una tonta si te dijera que no. ¿Por qué? Porque yo también te amo. ¿Qué te pasa, mi amor? Sácame de acá, Gonzalo. Sí, sí, pero contame. Sácame. ¿Qué te pasa? Subí. ¿Estás bien? Sácame de acá. Me quiero ir. Sí, sí, sí. Me quiero ir de acá. Gonzalo, sácame, sácame. Leticia. No quiero verla. No quiero verla, Gonzalo. Sácame de acá. No quiero verla. Mario, lleve el cochecito al desván. Perdón, señora, ¿al desván? Sí, al desván. Ah, Roxy, ¿le podés avisar a Trini que ya llegué, que suba al cuarto? Es que Trini no está, señora. ¿Cómo que no está? Qué raro, a esta hora del día, ¿dónde fue? ¿Qué pasa? ¿No me querés decir a dónde fue? Voy a terminar pensando que ustedes dos están metidas en algo que yo no me puedo enterar. Fue a la casa de María y Gonzalo. ¿A dónde? Roxy, me estoy cansando de que te hagas la mudita. ¿A qué fue? Bueno, fue a llevarle un regalito al bebé de María. Pero eso no tiene nada de malo, ¿no? Decile que suba a mi cuarto cuando llegue. Sí. Yo no sabía si dejarlo entrar, pero me pareció que estaba bien. ¿A quién dejaste entrar, Diego? A mí. Hola, les traje un regalito para el bebé. Espero que me lo acepten, ¿no? Pero sí, Trini, hola. Hola. ¿Qué tal? Por supuesto. María, hola. Toma, abrí yo vos. Gracias. ¿Mm? A ver. Qué bien. Es hermoso. Qué buen gusto tenés, Trini, ¿eh? Gracias. Te juro, me acuerdo cuando me hiciste ese regalo que tanto me gustó, ese suéter, ¿no? Ay, sí, cómo lo busqué. Caminé como una loca. Pero después te gustó. Sí, claro, me encantó. Lo sigo usando todavía. ¿Te quedas a tomar algo con nosotros? No, es que me fui sin avisar a Leticia y... ¿Y qué tiene que ver? ¿Te viniste hasta acá entonces a quedar si tornamos un poco? ¿En serio? Bueno. No pasa nada, quédate. Bueno. ¿Sí? Bueno. Yo te sigo con fresco. Hola. Hola, Leticia. ¿Cómo está tanto tiempo? ¿Quién habla? Soy yo, Juan. Juan Ledesma, morocha. No me vas a decir que no me extrañaste. Acabo de salir de la cárcel, ¿sabés? Y sos la primera persona que llamo. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Porque vos y yo tenemos algo pendiente. Me comí estos 8 meses yo solito, ¿sabés? Y no abrí la boca. No te metí en nada. Y me parece que eso se merece algo, ¿no? Algo de efectivo, quiero decir. No sé si me entendés.
Claro que te entiendo. Y por supuesto que te voy a ayudar. Siempre y cuando vos me sigas ayudando a mí. Gonzalo y María están juntos y tenemos que separarlos. Pero esta vez tenemos que separarlos definitivamente. Así que te espero dentro de una hora en el galpón de las herramientas. Queda atrás del jardín de casa. Está bien, en una hora estoy allá. No me falles. Te aseguro que no te vas a arrepentir.